Bueno, arranco por acá. Nunca hice esto. Primera vez. Estaría inaugurando mi canal de YouTube. Con una excusa tan hermosa. Digo excusa porque hace mucho que tengo ganas de hacerlo, pero como que nunca le pude dedicar tiempo. Y ahora me estoy yendo de viaje con fecha indefinida. Saqué solo pasaje de ida. Me voy a Europa a recorrer, a conocer, a descubrir un mundo nuevo. Verano europeo. Allá te voy. Así que empezamos por acá con el armado de valijas. Me voy al verano, así que voy a meter cosas de verano, pero antes también tengo que meter las marquitas que me voy a llevar. Por ejemplo, productos de Bilferdil, Lancôme y La Roche, que son las marcas que me acompañan. Por lo más importante, que no me tengo que olvidar. Pero necesito mostrarles este detallecito antes de seguir. Abrí su producto de Bilferdil y aquí estoy yo. Bueno, me vine a hacer un detalle no menor, que es armar mi maleta de make-up para tener. Y me puse como a limpiar las brochas, los pinceles, como más les gustan. Tengo bases, dos opciones, dos tonitos, esta máscara que la amo. Esto es un corrector, esto es un shine que está buenísimo. ¿Qué más? Acá tengo mis productos de cremas, también de La Roche, protector que es buenísimo. Bueno. Momento baño. Clave. No sé cuál de estas tres paletas llevar. Tengo que simplificar. Bueno, acá estoy. Pasan las horas, sigo armando. Paré un segundito a comer un sanduchito. Agüita y tomar un té. Miren, los voy a mostrar. Por acá seleccioné Bilferdil, Lancôme, La Roche, carteras, perfumes, Legión. Todo lo que tengo que hacer de trabajo que no me puedo olvidar. Por acá los zapatos. Shortcitos, accesorios de pelo, ropita deportiva un poco, lencería, pijamitas, trajes de baño, mi hermana. Estoy grabando porque quiero hacer mi primer video de YouTube, así que vas a salir. ¿YouTube? Sí. Mami, preparando el tecito. Ahí va. Agarro mi té. ¿El colorante? Gracias, mamá, muchísimo, lo tomo así nomás. Creo que le metí 5 horas, no, perdón, 4 horas, es un montón igual. Tengo que seguir, todavía no lo sabré. Bueno, sigo acá. Este vestidito divino que me lo voy a llevar, pues me voy a Ibiza, amor, veranito europeo. Viene bárbaro. Wanda, Wanda, yes, yes, yes. Tengo listo el equipaje, yes, yes, yes. Mientras vemos Beyoncé. A ver, a ver. Yo espero estar bien con el peso. Acá pongo los zapatos, mate y unas cositas más. Ay, tía. ¿No te emocionás, mami? Ya, ella es ahí. Te vamos a extrañar. Bueno, acá estoy para hacer el check-in con muchas emociones encontradas. No les voy a mentir, me largué a llorar. Como que no sé, siento que va a ser un viaje muy importante. Ya está siendo muy, muy importante. Y me mueve. ¿Viste qué pasa eso? Pero ahora vamos. Con una mochila llena de sueños e ilusiones. Wow. De verdad, voy a divertirme y quiero que me acompañen en esta aventura que va a ser increíble. La vamos a pasar muy, pero muy bien juntos. Vamos. Ahí va. Primer piso, 8:20. Espectacular. Muchísimas gracias. Ahora sí. Gracias.
sí, perfecto. Gracias. Allá vamos. Bueno, qué nervios pasé recién. No saben, casi me muero. Yo voy a comprar el pasaje sin vuelta. No sabía que no podías entrar a la Unión Europea sin el vuelo de vuelta, si no tenés el pasaporte español. Voy a comprar algo más, un pasaje de vuelta. No sé, puse cualquier fecha, septiembre. Vamos a ver cómo sigue esto. Pero ya está, ahora sí. Dios. ¿Cuántos nervios me pasan en el avión, en los aeropuertos? Siempre, 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 siempre. Necesito comprar un barbijo porque no tengo barbijo. Por suerte, el embarque se retrasó. Mira lo que es la cola. Una de cal y una de arena. En un momento sentí que perdí el vuelo. Dije, listo, ya está, no viajo. Pero no, acá estamos. En el medio. Poco me hago muy feliz a mí misma. Salud. Miren qué hermosura. Asientos vacíos por ahí. Yo claramente ya sabemos qué va a pasar. Me pienso dormir toda la noche. Chao. Bueno, les voy a contar. Todo no es color de rosa. Estoy en este momento en el centro policial. Retuvieron porque no tenía el ticket de vuelta. O sea, yo lo tuve que comprar obligatoriamente ayer en el aeropuerto para poder subir, pero se ve que en la computadora no les apareció. Me había quedado sin batería. Un chico ahí me prestó muy amoroso su cargador, entonces lo puse a cargar. Y estoy esperando a ver qué me dicen. Está todo ok porque tengo pasaje de vuelta. Si no, no hubiese podido volar. Pero, qué horror. Vas a ir, arrancó medio cruzadito, con sensaciones raras adentro, pero ya se va a transformar. Confío. Después de 2 horas de hacer fila y todavía hay más fila, estarían por dar mi equipaje. Y ahora sí, de nuevo. Te tenés que tomar este trencito para ir a buscar tus valijas. Ahí estamos yendo. Pude solucionar el tema del control policial. Era que no tenía batería, pero me vino bárbaro porque pude cargar el celular. O sea, genial. Quiero llegar. Sí. Pásenme a mis amigos. Tengo el cumple de Alejo. Así que desesperada por unas cañitas y celebrar.